Así que pues apóyenme compartiendo. ¿Listos? Gracias por estar compartiendo este mensaje y pues bueno, vamos a hablar de este tema. Yo no sé qué tanto tú conoces de suplementación, si tú estás acá porque estás buscando perder peso. En toda esta temporada hubo mucha gente que subió algunos kilitos de más y a veces con respecto a la suplementación hay un chorro de dudas. Hay muy mala información también sobre eso. Entonces, pues hoy te voy a hablar justamente de estos temas. ¿Qué ocurre con la suplementación en la pérdida de peso y en un estilo de vida saludable? ¿Sale? Así que gracias. Los voy a estar leyendo. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, escríbeme de qué parte del mundo nos estás viendo. Y pues bueno, los voy a ir leyendo a todos los que se van uniendo. Los voy a estar leyendo por acá. Y pues bueno, a ver, primero empecemos qué ocurre con la pérdida de peso, cómo funciona la pérdida de peso, porque a veces desde ahí hay un chorro de dudas y hay mucha mala información de eso. Para que tú estés perdiendo peso, requiere haber un déficit calórico. ¿Qué es eso? Bueno, requieres comer menos calorías de las que gastas en el día, ¿ok? Y entonces, pues bueno, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si tú en tu día gastas unas 2,000 calorías, ¿ok? Entonces, si tú tienes un déficit calórico, o sea, comes menos de esas 2,000 calorías, tu cuerpo aún requiere las 2,000, ¿de acuerdo? Entonces, de grasa, ¿ok? De todo lo que está ahí en tu cuerpo va a sacar las calorías extras. ¿Por qué? Porque las calorías que va a tomar, ¿ok? Van a ser de estas reservas. ¿Para qué las utilizas? Se van a convertir, pues, al final de cuentas, como en el combustible, ¿ok? En la energía que tú requieres para todo, ¿ok? Para tu trabajo, para respirar, para comer, para hacer tu digestión, si haces ejercicio para
Life y yo soy Health Coach. Y pues trabajo, tengo un programa, una serie de programas donde trabajo mucho con las personas en su pérdida de peso. Y los apoyo no nada más con plan de alimentación, obviamente les hablo de un chorro de temas como suplementación, como su tipo de cuerpo, tipos de metabolismo, pero también me hundo mucho en el trabajo emocional. Yo no sé si tú sepas, pero uno de los factores que influye de una manera considerable en tu pérdida de peso, pues también es el factor emocional, ¿sale? Y entonces, pues bueno, hay un chorro de cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿va? Si tú lo que estás buscando es tener un estilo de vida saludable, y no nada más eso, sino hacerlo sostenible, porque a veces también ahí es el problema. Ha habido mucha gente que con toda esta pandemia, cuando inició, pues de repente dijeron, bueno, pues ya me voy a activar, ya no tengo pretexto, ya estoy en casa. Siempre mi consideración era que no tenía tiempo, que no podía estar en casa, que no podía cocinarme. Y entonces, en un inicio comenzaron a hacer ejercicio, comenzaron a cuidar su alimentación, pero de repente pues como que todo esto se extendió y dijeron, bueno, no era para tanto. Y conforme fueron regresando a su estilo de vida habitual, pues también fueron regresando a sus malos hábitos, ¿ok? Entonces, pues bueno, lo importante de esto es hacerlo sostenible y lo mismo sucede con la suplementación. Hay mucha gente que de repente me dice, bueno, no, sí, yo en algún tiempo consumí alguna vitamina o consumí minerales o consumí, ahorita te voy a hablar como de varias, pero hay gente que a veces consume ciertos suplementos, ya sea suplementos que le apoyan para crear su masa muscular, como proteínas, suplementos que le apoyan tanto a su piel, suplementos. Ahorita creo que el mundo, chicos, creo que el mundo está volteando a ver la suplementación como el factor número uno para una vida saludable. De verdad, antes era, digamos, como un lujo. La gente que se suplementaba, que tomaba cosas que para su piel, que para su digestión, que para mantenerse mucho más fuerte, para tener energía, para todo este tipo de cosas, pues era como que un lujo. Hoy, en estas épocas, es algo indispensable. Y ahorita te voy a hablar por qué, ¿ok? Para que tú tengas una buena alimentación, para que tu cuerpo absorba, como ya te lo dije, todo lo que tú le das en cuestión de alimento, ¿ok? Lo va a utilizar, ¿de acuerdo? Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué le das a tu cuerpo? ¿Ok? Digamos que si todo eso fuera gasolina, le das una buena gasolina, le das una gasolina barata, le das una gasolina promedio solamente como para sobrevivir, para que te lleve de aquí al trabajo y de regreso, o le das una gasolina de calidad, no nada más para que te lleve y te traiga, sino también para que dure, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de gasolina le das? Porque de ahí parten muchas cosas, ¿ok? Yo a veces le digo a las personas, ¿qué es lo que estás buscando? Y mucha gente se acerca a mí, obviamente, porque está buscando perder peso, porque está buscando cambiar sus hábitos, y me dicen, oye, pues es que, pero a ver, yo no quiero una dieta extrema, yo no quiero, y ahí empiezan con mil condiciones, ¿no? Es que yo escuché que alguien está haciendo un plan de alimentación y pues su nutriólogo pues le deja, ahora no voy a hablar mal de ningún método ni de ningún nutriólogo, solamente te voy a dar ejemplos, ¿ok? Le deja comer una pizza y yo quiero comerme pues también una pizza y un helado y pues yo no quiero comer como nada de vegetales y no quiero, sí me explico, hay muchísima gente así, ¿cuántos vegetales tú consumes? ¿Qué proteína de buena calidad tú consumes? ¿Ok? Entonces, de ahí va a ser como la gasolina que tu cuerpo va a agarrar, ¿ok? Entonces, pues bueno, viendo este panorama, si tu meta es tener un déficit calórico, y por ponerte un ejemplo medio absurdo, pero como te lo decía al inicio, que tú requieres 2,000 calorías, ¿ok? Entonces, si te bajas quizá a 1,500, ¿ok? Esas 500 pues la vas a sacar de la reserva. Entonces, hay mucha gente que ya comprende esto y dice, ¡ah! Pues entonces es muy fácil. Mira,
Si yo me como una pizza, tiene 1500 calorías. O sea, eso es igual a que pues comiéndome una pizza voy a perder peso. Sí. ¿Ok? O sea, sí desde ese término. ¿Ok? Sí desde ese término. ¿De acuerdo? Pero, ¿la pizza le está nutriendo a tu cuerpo? ¿La pizza realmente es como un buen alimento? Ahora, no lo estoy satanizando, porque yo soy la primera que odia satanizar alimentos con que eso es malo. ¿Ok? Porque la pizza no es mala. Pero si tú consumes pizza todos los días, pues no creo que obtengas todos, todos los macros y micronutrientes que tu cuerpo necesita. No sé si hasta ahí vamos. ¿Ok? Importante no nada más es qué cantidad le das a tu cuerpo, sino qué calidad le das a tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, pues entendiendo esto, hay mucha gente que me dice, ok, bueno, sí, ya lo entiendo. No nada más tengo que comer un poquito menos, ¿ok? Sino también tengo que comer variado, tengo que comer alimentos pues altos en macronutrientes, en micronutrientes, variedad, ¿ok? Color, todo este tipo de cosas también influyen muchísimo en tu cuerpo y en tu pérdida de peso, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es aquí el problema y por lo cual entra la suplementación como ya no un lujo, sino como una necesidad. Por muy nutridos que estemos, ¿ok? Por muchos alimentos muy saludables, muy provenientes de la tierra, que comamos proteínas muy variadas, ya sea si eres vegano o ya sea si comes proteína proveniente de animales, cual sea, lamentablemente hoy casi todos los alimentos están ya modificados genéticamente. ¿Qué es eso? Yo no sé si tú no lo has notado. Yo cuando era niña y que a veces iba al mercado con mi mamá o algo así, pues yo veía las verduras y no me dejarás mentir, quizá tú, si más o menos andas ahí como que por mi edad, pues posiblemente también te dabas cuenta que a veces las zanahorias no eran tan naranjas, y una era como muy grande, otra como muy pequeña, una era flaquita, otra estaba más gordita. ¿Sí me explico? Las manzanas no eran estas manzanas que hoy te encuentras en los supermercados súper rojas, o sea, tipo manzana de Blancanieves. ¿Sí me explico? O sea, una manzana perfecta, roja, brillante. Hoy, yo no sé cómo lo conozcan en tu país, porque las frutas creo que es una de las cosas que por nombre cambia muchísimo en cada país, pero por ejemplo en México hay una fruta que es como muy tropical, que se llama sandía, pero creo que en otros países se llama de otra manera. Es verde por fuera y roja por dentro. La cáscara es muy dura, pero adentro es muy suavecita, tiene semillitas negras, ¿ok? Y hoy ya la puedes encontrar, esa misma fruta, sin semillas. Lo mismo con el limón, ya hay limón con y sin semillas. O sea, ¿qué te dice eso? ¿Ok? ¿Qué te dice eso? ¿Qué tuvieron que alterar en esa semillita, para que, pues, a la hora que germine, dé un fruto, sin ciertas características que de manera natural, pues, no hubiera sido posible, ¿ok? Lo mismo, hoy día, yo me acuerdo que antes, para que un pollito creciera y realmente se lo mataran y entonces tuviera, pasaba un proceso largo. Hoy día, casi de la noche a la mañana, ya hay unos pollos enormes, ¿no? Lo mismo con la res, lo mismo con muchos animales que pues les inyectan varias hormonas. Igualmente los suelos ya están muy contaminados, ¿ok? Obviamente al querer matar estos bichitos que llaman como malos, utilizan pesticidas y pues no nada más matan el bichito, también matan muchísimos nutrientes. La manera en la cual muchas veces desinfectamos frutas y verduras, pues igual mata todo bichito, pero pues también está matando con ello muchísimos nutrientes. Y pues hoy día quienes vivimos en grandes ciudades, donde ya no hay pues tanto ganado cerca, ya no hay tanta cosecha cerca, pues obviamente eso ya llega a nuestra ciudad, pues desde que se cortó hasta que nosotros no lo comemos, porque aparte pues
Por ejemplo, yo, no sé en tu caso, yo voy al supermercado pues una vez a la semana y compro todo lo que requiero, ¿me explico? Entonces ya para los últimos días, pues ya la fruta ya maduró bastante, ya la verdura pues ya perdió también varias propiedades, o sea, llegó a mi casa con, digamos, el 40% de las propiedades, esa espinaca, esa lechuga, y todavía hasta que me lo como, pues ya también perdió bastante. Entonces, pues bueno, esto es lo que te quiero explicar, ¿ok? Si todo esto es el combustible que nuestro cuerpo requiere, no nada más para estar quemando grasa, no nada más para sobrevivir, también para estar nutrido, apoya células, apoya cerebro, apoya corazón, apoya metabolismo. O sea, quiero que veas la importancia que los alimentos tienen, ¿ok? Para que tú tengas una vida saludable. Y hoy, en época de COVID, creo que la gente ya logra entender esto muchísimo más. Antes me costaba mucho trabajo darle a entender a la gente la importancia de estar nutrido, la importancia de tener un sistema inmunológico fuerte, la importancia. Hoy creo que ya mucha gente ha abierto su nivel de conciencia a esto y ya se han dado cuenta que lo único que tenemos para combatir muchísimas enfermedades, virus y todo esto tiene que ver con pues tener nuestro cuerpo lo más fuerte posible, ¿ok? Nuestro sistema inmunológico súper bien, nuestro, y entonces, pues eso, al final de cuentas, solo lo vamos a obtener una gran parte a través de la nutrición, ¿ok? O sea, todo lo que nosotros comemos, de ahí lo va a absorber, todo lo que entra por nuestra boca, de ahí se va a absorber, ¿ok? Entonces, pues todos estos micronutrientes y también macronutrientes, muchos de esos ya no se absorben con frutas, con verduras. Anteriormente, pues se decía, ¿no? Bueno, si tú tomas, toma jugo de naranja, toma jugo de limón, come kiwi, no sé, y pues vas a elevar tu sistema inmunológico porque tiene vitamina C. ¿Sabes? Hoy día, ¿cuántos limones requieres tomar para obtener el porcentaje que se requiere de vitamina C? O sea, antes te escaldarías la lengua, te lastimarías mucho la lengua de todo el ácido de limón antes de obtener la cantidad que se requiere de vitamina C. Lo mismo sucede con el hierro, ¿ok? Hoy día hay una deficiencia en el mundo de hierro, de calcio, ¿ok? De omegas. Es impresionante cómo los ácidos grasos están generando una deficiencia en el mundo por completo, ¿ok? El mundo está, está ya carente de obtener buenos omegas, ¿ok? ¿Qué son eso? Los ácidos grasos se obtienen de algunos alimentos, sí, como algunos aceites, como algunos pescados, algunas semillas, ¿ok? De ahí se obtienen, pero requeriríamos una cantidad enorme y es ahí donde a veces pues hay que poner una balanza. Por ejemplo, para yo obtener la cantidad de omega, de uno de los omegas puedes obtener omega 3, 6, 9, y pues varía quizá el alimento, ¿ok? Pero quizá algún omega, pues que lo puedo obtener del aguacate, o lo puedo obtener, requiero comerme pues unos 12 aguacates, ¿ok? Para obtener al menos la cantidad de omega. Ahí calóricamente ya se elevó mi dieta muchísimo, o sea, comerme 12 aguacates, o sea, es demasiado. Yo sé que la gente que ama el aguacate o que ama el pescado, pues dice, ay, bueno, yo sí me puedo comer 5, 8 filetes de pescado. Pero ahí también, pues, elevas muchísimo tu dieta, porque hoy día muchos de los pescados también contienen mercurio, ¿ok? Y consumir, y entonces ahí es donde se vuelve toda una balanza de, híjole, pero es que si como esto de más, sí obtengo la cantidad necesaria de omegas, pero también estoy obteniendo una cantidad muy elevada de otras cosas que entonces ya no, ya no nos apoyan a nuestro cuerpo y ya en esa cantidad puede ser dañino, en esa cantidad puede elevar mis calorías en el día, en esa cantidad pues se va a convertir en otras cosas, ¿ok? Entonces es ahí donde siempre les digo, hay que poner una balanza. ¿Cuántos kilos crees que requieres de espinaca para obtener al menos la cantidad de hierro que se requiere, ¿ok?
la cantidad de vitamina K, calcio, magnesio, todos estos vitaminas, minerales, son fundamentales, fundamentales para el cuerpo humano. No es como, ay, bueno, si yo quiero verme súper delgada, si quiero verme súper bonita de la piel, bueno, tomo, no. No nada más es lo que se ve afuera, sino es lo que ocurre dentro, cómo es que todo eso apoya. Hoy día, no por nada, hay tantas enfermedades, hay tantos problemas ya, por ejemplo, de corazón, de estómago, lo mismo, ¿ok? El mundo evoluciona. Todo el tiempo salen nuevas cosas. Hoy, a través de esta plataforma, podemos estar conectados alrededor del mundo, cientos ya de personas que estamos por acá, ¿ok? Simplemente a través de una aplicación. Y eso es una evolución a través de la tecnología que ha estado ocurriendo a través del tiempo, ¿ok? Y hay muchas cosas que han evolucionado, pero entiende que tu cuerpo no ha evolucionado, ¿ok? Hoy, y esto se los explico muchísimo a mis pacientes para que lo comprendan de esta manera, tu corazón, pues no es que haya evolucionado, o sea, no es que hoy ya sea un corazón con Wi-Fi, ¿no? O que lo puedas conectar por Bluetooth, ¿no? Tu riñón, o no, por supuesto que no son exactamente los mismos que antes, pero como el mundo ha evolucionado, el cuerpo ya no lo está aguantando. Antes había muchas enfermedades degenerativas, que pues se decía que eran enfermedades de gente adulta, ¿no? De gente mayor. Hoy estas enfermedades están ocurriendo también en niños. Es impresionante cómo hoy muchísimos niños a su corta y pequeñita edad ya tienen problemas con insulina, ya son diabéticos, ya son resistentes a la insulina, súper altos en triglicéridos, en colesterol, ¿ok? O sea, la alimentación, la manera en la cual nos alimentamos, pues ha cambiado, pero quiero que comprendan que puede ser que cambie hoy muchas cosas procesadas, pero el cuerpo no lo aguanta, hay muchas cosas que el cuerpo no sabe digerir, tanto colorante, tantos aditivos que se les ponen a las comidas, que ya muchos están asociados con células cancerígenas, y a eso le agregas una enorme deficiencia de vitaminas, de minerales, ¿ok? Entonces, pues bueno, ¿qué cosas yo te voy a recomendar? ¿Qué cosas yo veo que son importantes? Hay millones, ¿ok? Creo que todas las vitaminas son súper importantes, pero te voy a hablar de alguna suplementación que yo hoy a mis pacientes, yo en mi vida, toda mi familia consumimos todos los días. O sea, puede ser que no tenga quizá hoy para viajar, que no tenga, pero la inversión de mi suplementación es de todos los días. O sea, no es como, ay, hoy no tengo dinero. No. ¿Ok? La suplementación es vital, de verdad. O sea, quisiera que pudieras dimensionar la importancia de tú estar suplementado, tus hijos, ¿ok? Yo no sé si tú sabías, pero lo primero que ocurre en los niños en los primeros 100 y 1000 días de vida, ¿ok? En relación al hierro, al calcio, a los omegas, va a apoyar, ¿ok? ¿Qué tanto desarrollo tengan a nivel cerebral? Es impresionante. Digamos que si un niño tuviera un coeficiente, ponle un número, ¿no? O sea, irreal. Pero pon tú que si lo nombramos del 0 al 100, pudiera tener un coeficiente de 100, ¿ok? Si en sus primeros 1000 días de vida tuvo deficiencia de ello, se quedó en 80, es algo que el resto de su vida no va a poder recuperar. No va a poder recuperar. O sea, digamos que si nació con la posibilidad de 100 o 90, ¿ok? Y se quedó en 60, se quedó en 50 por la deficiencia que su cuerpo no absorbió lo que se requiere de omegas, lo que se requiere de ácidos grasos buenos,
de hierro, de calcio, de magnesio, de vitamina K, de, ¿sí me explico? ¿Ok? Entonces, esto es bien importante, chicos, esto es bien importante, ¿de acuerdo? Si tú tienes hijos, chicos, es importante la suplementación y es importante una buena alimentación variada, equilibrada y todo, ¿ok? No es como quito entonces todos los vegetales y le agrego solo suplementación, no, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que consume suplementación y que el cuerpo no la absorbe. También requerimos, ¿ok?, revisar en nuestro cuerpo que se absorba de la mejor manera, ¿ok? Que todo eso que le estás dando a tu cuerpo lo absorba y lo agarre para nutrirse, para regenerar células, para la regeneración de tu masa muscular, ¿ok? Para tus órganos, para todo ello, ¿ok? Entonces, pues bueno, te he hablado mucho de los omegas, ¿ok? Yo te puedo recomendar muchísimo que tú consumas un omega y que aparte de ese omega venga complementado con una coenzima, ¿ok? Con la coenzima Q10 sería lo mejor de lo mejor que pudieras crear, ¿ok? Porque digamos que eso va a ser como un fijador, va a ser que se absorba el 1000% y sea un omega súper, súper potente, ¿ok? ¿Sale? Ahora bien, también la vitamina D. Hay mucha gente que me dice, oye, a mí me recomendaron que cuando yo esté perdiendo peso, pues no consuma vitaminas, pero porque engorda. ¿Qué te pasa? Claro que no. Ese es como el primer mito de esto, ¿ok? La vitamina D, si tú tienes deficiencia de vitamina D, es muy posible que la concentración de grasa en tu vientre cada vez sea más. Yo no sé si a ti te sucede, pero hay muchísimas personas que me dicen, Lili, es que yo estoy bajando de peso, pero siento que la grasa del abdomen no cede, o sea, por nada del mundo cede, ¿ok? Y pues tiene que ver con eso. Muchas veces quizá es momento de revisar la vitamina D, la deficiencia, ¿ok? De la vitamina D, porque sí, porque suele concentrar muchísima grasa en el vientre, ¿ok? También la vitamina B. La vitamina B apoya muchísimo al aumento de tu tasa metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante también el consumo de esa vitamina. La vitamina A apoya a todo tu metabolismo. Hoy día el mundo está sufriendo de metabolismo lento, de este famoso metabolismo perezoso, intestino perezoso, porque consumimos mucha comida procesada. Dos, porque el consumo de agua, ¿ok? A veces el agua trae antibiótico también, es un agua muy pesada, por eso es que les recomiendo el consumo de agua de buena calidad, ¿ok? Realmente bien purificada, que no nada más mate bacterias, sino también antibióticos. Hay mucha agua purificada, como estas botellas de agua, ¿ok? Que suelen matarse todos, digamos, todos los bichitos malos del agua, pero para eso utilizan antibióticos. Y eso es lo que a veces nosotros ingerimos, ¿ok? Mucha la comida procesada de estos minerales en tu cuerpo, ¿ok? Pescado, puedes obtenerlo también a través de todo eso, ¿sale? ¿Ok? Pero entonces, ¿por qué existen este tipo de polvo? ¿Ok? Muchas veces por el estilo de vida. Muchas veces va a depender al 100% de eso, por el estilo de vida, porque la gente ya está muy acelerada, a veces no pueden tener una buena alimentación y entonces, pues lo más fácil es hacerse un batido.
nacido, ¿ok? Hoy día hay muchas proteínas de muy buena calidad, pero lamentablemente también hay muchas proteínas de pésima calidad. ¿Qué ocurre con esto, ok? Con toda la suplementación, ya sea en polvo o ya sea en pastillas. Yo te recomiendo que si tú vas a consumir algún suplemento, revisa traen, ¿ok? Primeramente revisa qué cantidad traen, porque hay muchos, como los famosos multivitamínicos, que nos suelen decir, traen de la A a la Z, ¿no? Traen un chorro de vitaminas, también traen minerales y traen una mezcla de no sé cuántas cosas, ¿ok? Traen la cantidad. Entonces, pues bueno, sí lo puedo consumir. Pero si traen, por ejemplo, de la A a la Z, traen un... Las reglas, y estas reglas aplican en todo el mundo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a contemplar que tú decides hacer unas galletas de chispitas de chocolate, y entonces, pues decides como que tener este sello, esta certificación, pues de grado alimenticio, porque pues lo vas a vender en algún supermercado y todo eso. Entonces requieres una etiqueta nutrimental y pues su lista de ingredientes y todo esto donde diga qué contiene, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que pues dices, bueno, tienen harina, tienen chispas de chocolate, tienen tanto de proteína, tienen un 5% de proteína, tienen tanto, ¿ok? Ahora bien, si dentro de la producción de tus galletas, híjole, una galleta salió así, rellena de chispas de chocolate, pero 3, 4 no trajeron ninguna chispa de chocolate, ¿ok? No hay nada que tenga un control de calidad que te diga, no, a ver, o sea, todas tus galletas requieren traer 6 chispas de chocolate y tanto, nadie te lo regula, nadie te lo regula. Y tú te has podido dar cuenta si tú has agarrado alguna galleta de chispas de chocolate, hay una que trae 1, hay otra que trae 20 y nadie te puede decir nada. Lo mismo sucede con las proteínas en polvo. Si tú compras una proteína en un centro comercial o en algún lado, y trae la certificación como grado alimenticio, ¿ok? Y te dice ahí que trae por toma 20 gramos de proteína o 12 gramos de proteína, pero de repente ese lote, híjole, salió con 9 gramos, y si te dice que tiene aminoácidos, pero quizá nada más los utilizan como para rellenar el cuerpo, ni siquiera los va a absorber, y todo eso, nadie les puede decir nada. Y esto te lo digo con grandes marcas, no nada más como de, ah, yo quiero crear una... No, grandes marcas lo hacen porque tienen certificaciones de grado alimenticio. Y eso significa que pues no tiene que salir todo igual. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en mi suplementación, digo, bueno, a ver, si yo voy a hacer un suplemento, y por ejemplo, que yo requiero 500 microgramos de algo. Y pues en la caja dice que trae 400. Pero aparte, pues está certificado con grado alimenticio. Eso me quiere decir que o puede traer 400, o puede traer 500, o puede traer 100. ¿Sí me explico? Ok, entonces ahí, súper importante, chicos, yo solo consumo suplementación que tenga grado farmacéutico, ¿ok? El grado farmacéutico se lo dan, obviamente, a lo que son medicamentos, pero hay compañías, ¿ok?, que deciden ir por esa certificación de, o sea, por voluntad propia, es decir, yo quiero elevar mi calidad, ¿ok?,
de mi producto. No soy un medicamento, yo sé que debería de tener únicamente grado alimenticio y así puedo salir al mercado, pero yo quiero elevar mi calidad. Y entonces es como si tú fueras a probarte con tus galletas de a mí, o sea, yo realmente voy a tener la excelencia en mis galletas y si yo digo que cada galleta tiene 5 chispas, cualquiera puede venir a evaluarme y todas las galletas se van a encontrar con 5 chispas y van a tener 5 centímetros de... ¿Sí me explico? ¿Ok? Ahora, pues, ¿quién haría eso? Pues solamente, ¿ok? Las empresas que pues tienen, por supuesto, una alta calidad, ¿ok? Y ellos saben que cualquier lupa que le pongas a su producto, la va a pasar, ¿ok? Y entonces, pues eso a mí me da toda la confianza, por lo cual, pues puedo invertir en un producto de muy buena calidad, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora bien, pues para quienes no lo sepan, soy atleta. Desde principios de este año dije, hice una declaración muy grande de que quería competir. Pero pues bueno, esta pandemia se alargó muchísimo. Empecé con todo a apretar, pero pues ya los últimos meses aflojé demasiado porque pues no había fechas, no había nada. Y pues bueno, cambié de entrenador, de hecho, y empecé hace poco. Y una de las cosas como competidor, pues es que te hacen pruebas de antidoping. O sea, requieres llegar a una competencia por todas las de la ley de manera natural, ¿ok? No puedes consumir ningún producto que tenga algo que no pase una prueba de antidoping. Yo voy a seguir al pie de la letra toda mi suplementación porque sé que los productos que consumo, ¿ok? Tienen esas certificaciones que pasan las pruebas antidoping porque son naturales, ¿ok? Porque realmente, pues, el cuerpo va a absorber lo que requiere y no tienen ningún ingrediente dañino para el cuerpo, ¿ok? Entonces, pues, de esa manera a mí me da como toda la confianza, toda la seguridad. Así que si tú te quieres animar y quieres probar qué suplementación es mejor para ti, de acuerdo a tu meta, de acuerdo a lo que tú tengas, ¿ok? Si quieres empezar a suplementarte para elevar tu sistema inmunológico, cómo poderlo hacer ahorita en esta época de COVID es fundamental, ¿ok? El alto consumo de buenas vitaminas, ¿ok? Que hagan fuerte tu sistema inmunológico. Si tú lo que quieres, pues, es perder peso, si tú lo que quieres es acelerar tu metabolismo, si tú lo que quieres es tener más energía, te sientes bien cansado, bien fatigado, o si tú lo que quieres es estar nutrido, ¿ok? Y sabes que, pues, tu alimentación no es la más limpia, ¿ok? Y quisieras, pues, también apoyarte de esa manera, de verdad, no dudes en contactarme. Aquí están mis redes sociales. Oye, Ana, yo quisiera que me asesores de esto, me gustaría empezar con esto, ¿qué me recomiendas? ¿Qué sería lo mejor para mí? Y pues lo importante también, pues es que hay muchos suplementos que a veces solamente se dan como de manera local, ¿no? Como en ciertas ciudades o en ciertos países y pues ya no más, ¿no? A veces sucede con varias marcas, ¿no? Que a veces dentro de mis programas, pues existe gente ya de todos lados del mundo. Hay mucha gente en Estados Unidos, muchísima gente de varios lugares de México, gente de Ecuador, gente de Colombia, que vamos a abrir poco allá en Colombia. Así que si tú estás en Colombia, pues estoy creando equipos bien grandes allá. Y entonces, pues bueno, lo importante hoy, primero, es cuidar la salud. Lo primero. O sea, creo que hoy el mundo ya ha girado su observador hacia allá, a empezar a mirar la importancia que tiene cuidar tu salud, cuidar tu alimentación, ¿okay? Estar lo más fuerte posible, tu sistema inmunológico, tus órganos, tu corazón, tu cerebro, ¿okay? Entonces, pues bueno, ese gran porcentaje no lo va a dar 100% la suplementación. Así que, pues, este era el mensaje que quería compartirles. Así que si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, tiene algo que sumar a a esta plática, pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que se conectaron por acá.
Y pues bueno, los voy a ir leyendo. ¿Quién anda por acá? ¿Quién anda por acá conectado? ¡Qué padre! Muchísimas gracias, gracias ver tantas personas, algunos rostros conocidos, algunos otros que no. Me encanta estar por acá y de verdad bien agradecida con Fundación Mi Colmena por esta gran invitación. Siempre realmente a mí, a mi equipo, nos cobijan por aquí, nos sentimos siempre bien apapachados y pues me encanta que creo que cuando empezó toda esta parte de la pandemia y todo esto, pues fueron ellos quienes nos encontramos y pues me hicieron esta invitación y de repente por cuestiones que se fueron reactivando ya aquí en mi país varias cosas, pues no pude estar acá compartiendo, pero justamente esta semana que nuevamente volvimos a conectar, dije sí, por supuesto que sí, me encanta, me encanta, me encanta todos los ponentes que siempre están acá, toda la gente que siempre tiene algo que aportar, que sumar, un mensaje bien padre y bien poderoso. Así que, pues, no te pierdas el día de hoy, ¿ok? Y a lo largo de todo el fin de semana y la siguiente semana y todo lo que está ocurriendo en Fundación Mi Colmena, no te pierdas, ¿ok? Las transmisiones que van a estar ocurriendo a través del día, de verdad. Vienen cosas muy padres el día de hoy. Gracias, gracias, gracias a todos. Me encantó la información. Muchísimas gracias. Desde Argentina. Qué padre, qué padre. Desde allá, desde Argentina. Hola, Leo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues gracias. Qué padre que estemos conectados de muchísimos lados en el mundo. Que tengan muy bonito fin de semana. Pásenla muy bien. Y, pues, bueno, si quieres seguirme en mis redes sociales, pues, están acá arriba. Si tienes alguna duda, algún comentario, quisieras empezar a consumir alguna suplementación, pero no sabes por dónde, no quieres tirar tu dinero en algo que, pues, quizá no es lo que requieres, ¿ok? Contáctame nada más, dime, los vi en Fundación Mi Colmena, este tema, y, pues, me gustaría ahí saber qué puedo consumir, qué puedo hacer. Y con gusto estamos para apoyarte. Muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bye, bye. Thank you.